...por medio del Ministerio de Obras Públicas... Eh, ...Pérez Jiménez dio las órdenes de que me contactaran... ...para proyectar el edificio del hotel... ...que se pensaba construir en la cima del Ávila. De forma pues que esa fue la forma donde, como yo tuve ese contacto... ...subí con Gustavo Larrazábal a pie... Eh, y cuando llegamos en la noche allá arriba todo estaba nublado y me senté digamos un poco sorprendido de la mala suerte eh, de que lo único que veía un resplandor de, la, de las luces de la ciudad que traspasaban las, las nubes pero de pronto así en cuestiones de segundo se fueron las nubes y se vio la maravilla de vista que nunca lo yo por lo menos lo había tenido presente de ver las luces de la ciudad pues eso era como las nueve de la noche en plena negrura de la noche eh, y me impresionó esto y al rato después volvió a cubrirse de nubes y ahí fue que yo empecé quizás después de unas horas o... Quizás algún par de días, a darme cuenta y me inspiró este fenómeno de estar dentro de las nubes y de estar en la perfecta visión hacia la ciudad, que pensé que era más conveniente que en vez de hacer placas planas, fueran más bien bóvedas. Bóvedas amplias que, le dieran a uno la sensación de estar dentro de las nubes cuando estaba en nubes y de aprovechar la amplitud de la vista cuando estaba claro y eso fue el, el primero digamos sentimiento que yo tuve como inspiración de el sitio cuando estuve proyectando, el hotel Gustavo me dice mira llegaron los equipos del teleférico están por llegar de manera que sería bueno pensar en algo que pudiera cubrirlos porque no pueden entrar la intemperie entonces dejé de trabajar a la rata de, de intención que tenía en el proyecto del, del hotel y me Dediqué a trabajar en lo que yo llamo el área pública, que es lo, donde llegan los teleféricos de Mari Pérez y que van al cojo. Una vez que terminamos el proyecto del área pública, volví a, digamos, a trabajar sobre el proyecto del, del Hotel Humboldt. Por eso se ven muchas fotografías de la época que el área pública está... Prácticamente terminada y el hotel no está hecho. De manera que esa es la razón, porque eso fue hecho sin ninguna planificación de lo que llamamos tiempo de trabajo. Ahí, como se ve en las películas maravillosas que se tomaron en la época de que se subían los materiales. En unos aparatos como los Unimbok, que son una especie de jeep, pero mucho más potentes, hasta cierto punto, y de ahí en adelante se subían decir, arrastrando, arrastrados por tractores de orugas. Es decir, esas son cosas que uno no se los puede explicar, porque el costo de eso es una cosa que representó la no planificación. Eso hace ver que el, todo lo del trabajo del teleférico fue una cosa decidida en poco tiempo y de una importancia estratégica de tal magnitud que estos caminos que se hicieron, trochas que se hicieron de la noche a la mañana, y lo, la forma de transportar el material eh, es la única manera como uno puede asociarlos. Porque si eso se hubiera pensado con tiempo, hubiera habido una carretera especial de montañas eh, que hubiera tomado quizás dos años y después la, la construcción otros dos años. Pero esto fue hecho todo ah, de tal manera, de tal velocidad en tiempo, que lo único que realmente justifica esto es un asunto estratégico como en efecto, Pérez Jiménez me lo dijo personalmente a mí, una de las veces que él subió, me dijo, mire, esto no es un asunto de turismo, esto se está haciendo porque Caracas es una ciudad muy frágil, estamos haciendo la, la autopista Caracas-La Guaira, pero en cualquier momento puede haber una falla, lo mismo pasaría para el oriente o para el sur yendo a Maracay, derrumbes, etc., y queda la ciudad aislada. Esto, me lo dijo personalmente, nos permite eh, transportar en un caso de emergencia 800 soldados a la hora, eh, usando el teleférico de Mari Pérez al Cojo. La primera visita que hizo Pérez Jiménez fue acompañado con todo el gabinete. Eso fue en 1954, en donde yo le iba a presentar la proposición que yo tenía sobre el hotel. Eh, imagínense lo que es proyectar un hotel de esa categoría sin tener ningún programa, sin saber qué era, ni en qué consistiría el hotel en sí. De forma pues que yo, mientras en el tiempo que pensé esto, antes de la, de la presentación a Pérez Jiménez del proyecto, lo primero que me di cuenta es que de Mari Pérez al Pico del Ávila se llegaba al área pública que llamé, que es un, una zona de transición. Esas de Mari Pérez se sube al Ávila y de ahí mismo se baja al Cojo, que es en el litoral. Y pensé, como había pedido, se había pedido un teleférico que iba de ese sitio, del área pública, al hotel, pensé que el hotel debería ser considerado como una isla, totalmente aislado de lo que es el área pública, totalmente aislado del resto del conjunto. Se me ocurrió, eso es más tarde, pero se me ocurrió mmm, agregar en el área pública una pista de patinaje sobre hielo. Que fue un éxito, un éxito rotundo. Eh, tenía muy buenos uh, profesionales consultores, como es el, el caso de Oscar Urristieta, que si no hubiera sido por Oscar Urristieta, yo no hubiera hecho nada allá arriba, porque no teníamos terrenos y mi concepción era lo de las grandes bóvedas. Entonces, a él se le vino a, me, me, me propuso hacer estas grandes bóvedas postensadas en sus bases. Eh, y el otro profesional tan competente como Ristieta fue Néstor Pérez Leboff, que estudió también en MIT y era experto en aire acondicionado. Y él me dijo como no si tú quieres hacer una pista de patinaje de arriba de hielo yo yo te digo que se puede hacer perfectamente bien entonces él trabajó en eso y trabajó en todo lo que es la calefacción del hotel pero yendo otra vez al, al principio de la cosa yo concebí y sigo creyendo que el hotel funciona si es una isla esta barbaridad que están haciendo ahora es, son crímenes. Es criminal lo que están haciendo ahorita en el, en el Pico del Ávila. Están tratando de hacer que haya un casino en el área pública. Eh, y una de las cosas, aunque me desvíe del, del tema, que más me han dolido es que ellos piensan quitarle la vista al área pública porque y van a cerrar todas las ventanas porque eso distrae al jugador, de manera que bueno. Pero volviendo otra vez al, al caso del hotel. Pensé y sigo pensando que es una isla, es decir, un individuo que venga en barco a La Guaira, un turista sube al hotel siendo una isla y gasta su plata o gana su plata. Por el hecho de que el casino es lo único que puede mantener a ese hotel, como se lo dije a Pérez Jiménez ese día. Pero el día que yo le presenté esa idea a Pérez Jiménez y le dije, y aquí habrá un casino, inmediatamente me dijo, no, en mi gobierno no habrá casinos. Bueno. Y cuando le hablé de los dormitorios, que eran nada más que 13 dormitorios, porque yo no veía por qué iba a haber más dormitorios, me dijo, no, oh, si sí, se está haciendo el hotel Tamanaco, que es el hotel de los mil metros, eh, Malausén está haciendo abajo en la playa el hotel de la, del cero metros, este será el hotel de los dos mil metros. Entonces esto debe tener 200, 300 o 400 cuartos. De forma pues que yo, al oír esas dos críticas del que me había llamado para esto, me quedé un poco turulato, como decimos coloquialmente aquí en Venezuela. Pero tomé dos determinaciones. Una, creo que el casino tiene que ir quieran o no quieran. Entonces, en vez de llamarlo casino, lo llamé Watt, ¿no? Pero con todas sus instalaciones, para que funcione durante 24 horas o toda la noche. Y como en aquel tiempo decía, caramba, esta maravillosa vista, debería de hacerse algo que pudiera la persona ver los 360 grados de vista. Y se me ocurrió entonces que al pedir más dormitorios, pues hice la torre, con estos 70 cuartos que no venía a, a, al caso, es decir, no tenía ninguna relación con ninguna con un sistema eh, económico, porque ese hotel, eh, sigo pensándolo, lo único que lo puede mantener es un casino. De forma pues que esos fueron los previos y los post de esa primera visita de Pérez Jiménez. Te puedo contar otra parte que es que como a los al rato pues que ya se estaba construyendo el hotel volvió a subir Pérez Jiménez con unos franceses y pidió que se le diera una información de lo que se estaba haciendo. Ya se estaba por el tercer piso de la torre, las bóvedas estaban ya construidas. Yo dije a los franceses, que tenían una, un traductor simultáneo, dije, bueno, y esta es la torre que tiene 70 dormitorios en 14 pisos. Como estaban también todos los ministros, me llamaron aparte unos ministros y me dijeron, mira carajito. No habíamos quedado que ver, eran 300 o 400 cuartos. Yo le dije, pues a mí esto es lo que yo creo que se puede hacer. Llamaron a Pérez Jiménez o buscaron la forma de, de que Pérez Jiménez estuviera con ellos y conmigo en una especie de aparte y le dijeron, mire, presidente o general, no sé cómo le decir, no habíamos quedado que ver, eran 200 o 300 cuartos pero Pérez Jiménez le dijo, si sí, el arquitecto dice que son 70, son 70. O sea que ese, ese acto me sirvió para balancear los dos, las dos golpes que cuando la primera vez le dije el casino y los dormitorios me había dado.